Espíritu. Muy bien, pues vamos a presentar a Dios la intención para que sea Dios el que bendiga este matrimonio, que hoy se consagre como pareja, como institución ante Dios. Pedimos también por los padrinos, familiares y amistades que los acompañan, que el Señor sea misericordioso con ustedes. Antes pidamos perdón diciendo todos, yo confieso ante Dios Padre Poderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que desean por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdónenos los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Del libro de Tobías. En aquel tiempo Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: levántate, hermana mía, oremos los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ella se levantó y juntos se pusieron a orar por su salvación. Bendito eres, Dios de nuestro Padre, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán, tú creaste a Eva, su mujer, para que fuera su compañera y su ayuda. Y de ambos nació toda la raza humana. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Ten piedad de ella y de mí, y llévanos juntos hasta la vejez. Terminaron diciendo juntos: amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tobías ve a su mujer como una hermana. No es
sangre, sino en la fe, sabemos que todos somos hermanos. Hermanos en cuanto que todos somos hijos de Dios. Entonces, qué importante es que tú veas a Ana Karen como tu hermana en la fe. Y luego, como dice Tobías, tú creaste a Adán, tú creaste a Eva, y dice, para que fuera su compañera y ayuda. Entonces, es tu hermana, pero también es tu compañera. Entonces, el matrimonio es para vivir la hermandad, para vivir la hermandad, para vivir la fraternidad. El matrimonio es para vivir el compañerismo también, que se vayan acompañando. El matrimonio es para que se ayuden. Con estas palabras está la clave para manejar el matrimonio. Primero que nada, cuando alguien se casa, pues lo hacen con gusto, lo hacen con fe, lo hacen con ilusión, pero pasa el tiempo cuando no se cuida esta hermandad, esta fraternidad, este compañerismo. Empiezan las grietas a abrirse, empieza a erosionarse el matrimonio, empieza la rutina, empieza el vacío, empiezan los problemas. Y por eso nos dice el Evangelio cómo a Jesús le preguntan, ¿es posible el divorcio? Y Jesús luego dice, pues ¿qué no han leído la Sagrada Escritura? ¿Qué no han leído la Biblia? Que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por eso los que se casan dicen, dejen a su papá, dejen a su mamá, dejen a su familia y se unen y se hacen uno solo. Pídale mucho a Dios para que las tentaciones que vayan a llegar en la vida, supérenlas, supérenlas. Tu esposa, tu esposo lo mismo, con todas sus virtudes también tiene sus defectos. Entonces hay que aceptarnos con esas virtudes, con esos defectos también. Que esas virtudes, esas cualidades sean las que nos fortalezcan a ustedes. Y quiero que sepan que todas las parejas, todos los matrimonios viven sus vaivenes, sus altas y sus bajas. Y sin embargo ahí están sus padrinos. Por eso los padrinos son casados que ya saben lo que es el matrimonio. Por eso los padrinos de relación son muy importantes porque son los que nos van dando la pauta cómo se vive el matrimonio. No, vivan como Dios quiere. Que sean felices, que Dios les ayude, sostengan su matrimonio, sean felices en medio de las amarguras, problemas, enfermedades, tristezas, en medio de las crisis, dense la mano. No se dejen. Acompáñense. Ustedes los padrinos, ayúdenos también. Cuando vean que tengan alguna dificultad, platiquen y siéntense. Fíjense que una visita ayuda mucho, ¿eh? Una visita como que nos cambia un poquito el ambiente, como que se siente bonito cuando alguien visita. Si nosotros andamos medio molestos, con la visita hasta el ambiente mejora. ¿No es cierto eso? Es muy importante la visita. Visítense, anímense, ayúdense. ¿Eh? Pero vamos a entrar con la visita. Muchas gracias. Antonio y Ana Karen. Por última vez les pregunto a ustedes, ¿vienen a contraer matrimonio libremente? Nadie los obliga. ¿Realmente nace de su corazón? Sí, padre, venimos libremente. Muy bien, tómense de la mano derecha. Ahora, Antonio, vas a expresar tu compromiso hacia Ana Karen. Yo, Antonio, te acepto a ti, Ana Karen.